Estamos todos en esta casa hablando así. ¿Adivinen por qué? Porque Luna sigue dormida. Y estoy loca porque se levante, porque le voy a hacer sus pancakes y hoy le voy a poner proteína, que ese secreto no se los he dado. Y lo quiero grabar para, pues, para darles a ustedes la receta y no se le va. Miren, esta es la proteína que uso para los pancakes de Luna y para nosotros y para todo. Hay proteínas allá afuera que hace pues que ustedes tengan que trabajar mucho más el hígado. Y bueno, la que yo uso es muy natural. De hecho, es la única proteína que mi hijo puede tomar porque, pues, por el acné, esta es la única que le ha funcionado porque no tiene lácteos ni nada de eso, así que bueno, nada. Ahorita les pongo la receta, le voy a hacer los pancakes y ustedes van a ver por fin, y se los voy a dejar en historias destacadas para que, pues nada, ahí lo tengan porque me lo han pedido muchísimo. Esta princesa apenas se despertó, ¿ustedes pueden creer? Casi 10 de la mañana, o sea, 9:57. Eso es una dormilona. Yo soy una dormiloncita. Uy. Bueno, aquí voy un poquito ya adelantada. Puse en mi licuadora, que más bien es la licuadora de Luna. Aquí es donde le hago todos los alimentos, pero ustedes pueden utilizar cualquier licuadora. Ya puse las 4 onzas de leche, puse el huevo y puse una taza de avena. Esta es la que yo uso, es orgánica. Okay, ahora voy a poner una cucharada de mantequilla de maní. Muy importante que la mantequilla de maní, ojo, si es hecha en casa, mucho mejor. Pero si la compran, que sea orgánica y que el único ingrediente que tenga sea mantequilla de maní. Nada más, o sea, maní. Eso es lo único que ustedes necesitan que diga acá atrás. Mire, esto dice Roasted Organic Peanuts. ¿Ok? Es lo único que trae. Okay. Entonces ya puse mi mantequilla de maní, ya utilicé todo esto. Ahora voy a poner un poquito de la proteína. Esta es de chocolate, así que le da un sabor súper rico. Este secretico no se los había dado, pero como les dije, esto es opcional. Miren, le puse como esto, un poquito. Esto es opcional, igual que la mantequilla de maní. De hecho, en esta mezcla también está la banana o el cambur, el banano, como ustedes le llamen. Y nada, esto les dura por lo menos, yo le doy a Luna esto de snacks, a veces se lo doy de desayuno y pues dura muchísimo. Obviamente creo que no es recomendable que dure más de 3 días, pero pues yo lo pongo en la nevera y en 3 días se acaba. A ella le encanta y esto resuelve demasiado. Y por supuesto es de mucho alimento. Ahora voy a ir a ponerlo en el sartén y ya van a ver ustedes cómo queda. Miren estos muñecos tan lindos. Yo se los dejo dorar así un poquito. Y bueno, a ella le encantan. Así que espero que lo disfruten. Es muy fácil de hacer, mamitas, papitos. Les recuerdo que la proteína y la mantequilla de maní es completamente opcional. Esta proteína yo la amo. Se la estoy dando a Luna desde hace un tiempo. Mi hijo, esto es lo único que puede tomar porque no lo brota. Todos estos productos, son a base de plantas. Así que vayan a la página si están interesados. Y ahí pueden hacer su propia investigación. Yo la amo. Y bueno, nada, que lo disfruten. Bye. Me están preguntando por el link para comprar la proteína. Se los voy a poner aquí abajito. Swipe up. Ay, qué rico ese es pancakes, mami. ¿Qué? Aquí está el otro, mi amor, míralo. Aquí está tu otro pancake. Ahí está.
¿Alguien quiere salir a jugar? Desesperadamente, pero no podemos, mi amor, porque está lloviendo. ¿En qué momento se crecen tan rápido, Dios mío? ¿Cuál, el amor? ¿A dónde va, amor mío? ¡Uy! ¡Oh! ¡Ve por la pelota! ¡Ve por la pelota! Despacito, mi amor. Despacito. Luna.